historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Alberto, Alberto, ¿estás ahí? Creo que sí. ¿Estamos muertos o fue un sueño? No, es que estoy aquí tras los escombros. Ah, bueno, pues bienvenidos a este cierre de temporada de Conjura Villera. Aquí transmitiendo desde un búnker, después de haber sido atacados por los misiles de Amazon. Aquí estamos, pero sobrevivimos como las cucarachas, como unas cucarachas marxistas. Como los ataques publicitarios de Amazon y las ofertas de El Buen Fin en YouTube. Pues aquí, una vez más, su servidor César y mi compañero Alberto. Eso. Pues dinos, Alberto, siempre nos han criticado de que eres muy, no eres constante, que a veces grabas, que a veces no, pero no saben nuestros escuchas de Conjura de todos los ataques por los que hemos pasado y todas las complicaciones que hemos superado. Desde ataques publicitarios, marketing hiperfragmentado y ¿qué más? Geolocalización de nuestro búnker, pero ya estamos en un nuevo búnker. Ya estamos remasterizados y con nuestro cierre de temporada. Se cierra la primera temporada y viene, spoiler alert, viene una segunda temporada con más cosas. Y nos van a poder escuchar por Amazon Prime. Ah, no se cree. Sí, bueno, qué bueno que vienen más cosas y no que sea una segunda temporada con lo mismo, ¿verdad? Pero precisamente también muchos nos han dicho que, pues no nos pasamos criticando y que decimos los problemas que existen y todo este rollo. Pero pues por eso decimos cerrar esto con algunas propuestas que ya han hecho grandes en la historia, algunas ideas, y comenzar, digamos, con unas de estas ideas, a ver. Pues sí, nos han, bueno, que es una queja constante, regularmente cuando alguien tiene cierto pensamiento. De tu tío, el que estudió Derecho, ¿no? Pensamientos zurdos, ¿no? Alguien que tiene pensamientos zurdos es visto siempre como, ay, es que tú solo te dedicas a destruir. Que es un comentario cuando alguien, oh, de seguro lees La Jornada, es que tú no aportas nada, ¿no? Que de hecho también es la crítica que muchos coaching, es que yo voy a decir cosas que activan a la sociedad. Pero también creo y esperamos que haya servido un poco para la banda el hecho de que generar pensamiento crítico, y generar pensamiento crítico ayuda pues a decir que las cosas van de la chingada, a generar diagnóstico y resolver. Este episodio va encaminado a eso. Ok, vamos a intentarlo. César está inquieto, está viendo cosas en la pared. Tranquilo, César, ya nadie nos persigue, estamos en un lugar resguardado. Sí. Y si no, interrumpimos la grabación y nos movemos, pero tranquilo, lo veo inquieto, ve cosas en la pared y... Ok, bueno, tú tenías una de las ideas precisamente para comenzar este capítulo, que me llamó mucho la atención, y porque quisimos comenzar con algo que todo el mundo tiene, ¿no? Que es este afán de cuando ya estás alienado y neurótico como ciertas personas que tengo aquí enfrente. Obviamente me refiero a todo el equipo de producción. Ah, Conjura desde la cabina te estaba viendo ya. Sí, sí, sí. Perdóname, señora Conjura. Y bueno, con un tema que cuando todo el mundo está estresado recurrimos, y no me refiero a las drogas y el alcohol, sino también a la industria del entretenimiento. Yo pensé que al helado de chocolate. Ah, no, eso va de la mano con la industria del entretenimiento, nuestro helado de chocolate. A ver, Alberto, exponos, ¿qué se te perdió? Y dices que el paranoico soy yo. Estaba buscando mi marcatextos. Ah, okay. No, pero... Lo dejo, maestro, por favor exponga. Como el maestro Dussel en el capítulo de... ¿Cómo se llama? Dossier. Bueno, no, bueno, César y yo planteamos comenzar a hablar sobre la industria del entretenimiento,
y cómo antes era Televisa y que marcó esta idea de que Televisa todos los contenidos audiovisuales decidía y modelaba la percepción de las personas. Y ahora, en una charla en corto con César, yo le comentaba que estamos ante lo mismo, pero no nos hemos dado cuenta de ello. El hecho de que Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime y todo, estas plataformas, estos streaming, generan un imperialismo de la percepción que modelan. ¿Por qué? Porque ellos compran las pequeñas producciones o su propio contenido, y de repente tú estás en el catálogo de Netflix o en el catálogo de Amazon y no eres libre de elegir lo que a ti realmente te gusta ver. Tú estás pensando que eres libre. Yo voy a elegir qué voy a ver este domingo por la tarde o este sábado por la tarde, cuando en realidad ellos tienen una data y deciden qué vas a ver. Y me gustaría lanzar esta bola de fuego a César, de que yo le comentaba a él de toda esta cuestión de las distopías. ¿Por qué nos están atiborrando todas las plataformas, todos los streaming, nos están atiborrando de distopías? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues parece ser que ahí nos tratan de predeterminar, ¿no? En cierta manera, que ya no hay esperanza, ¿no? Y es prepararnos de cierta manera para decir, ok, el mundo es así, nada va a cambiar, y vete preparando, ¿no? O sea, no hay alguna razón de esperanza. Esta distopía, digamos, ¿cómo lo podemos entender como concepto? Por ejemplo, a ver, una distopía. ¿Qué es una distopía? Una distopía es es generar un futuro donde todo es decadente, el horror. Y ejemplo, pues la misma, el review que hicimos de The Live, uh-huh, es eso. Una distopía. Es una distopía. Y entra el sentido de decir, ¿qué tanto es una distopía y qué tanto es un escaneo crítico de la realidad? Pero a mí me sorprendió mucho cómo se puso de moda la cuestión de los zombies. Sí. En un momento dado, series, películas de zombies. Uh-huh. Y pues tiene un porqué. O sea, tiene un porqué, y es porque, de entrada, porque lo consumimos. Entonces la data de ellos es, estás consumiendo esto, pues te lo doy a llenar. Y segundo, responde también a lo que tú comentabas, César, sobre la cuestión de bombardearnos con la idea de que no hay una esperanza, de que el mundo es como es y yo voy a ser hiper trillonario mientras ustedes se mueren de hambre y no pasa nada. Y la pandemia también. Sí, ahorita que dices, bueno, regresando a ¿por qué tanta distopía? Y bueno, era ya sé que lo querías comentar, nada más lo voy a poner por encimita porque sé que era tu sueño mencionar, hablando de Netflix y todo este tipo de series, hablando, por ejemplo, ¿no?, lo del juego, los juegos del calamar y otro tipo de series, lo que hablabas de los zombies y esta cuestión del virus. Pues sí, vernos como que la extinción, o sea, siempre estar y tener presente que la extinción del hombre va a venir a través de un desastre natural, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que este desastre natural, que antes eran los meteoritos y todo este rollo, ahora son los virus, ¿no?, para convertirse en zombie, ahora es una mezcla, pues es algo provocado al final, ¿no? Y es predeterminarnos y ponernos ya de lleno en el sentido que eso va a ocurrir. Y siempre es más fácil, cuando llega, aceptarlo cuando ya tenías un antecedente, ¿no? Cuando sabías que eso ya iba a ocurrir. Creo que también eso nos referimos con una distopía. Y, bueno, aquí no sé si quieres agregar algo. No. O aquí venimos entonces a lo contrario, que es una utopía. De cierta manera, siento que el entretenimiento cinematográfico o de streaming, como estas plataformas, o en algún momento, sí, bueno, Hollywood, obviamente sabemos que Hollywood y pues es una gran industria, ¿no?, de pensamiento, ¿no?, de este rollo. De modelado, de percepción, están modelando. Porque, y eso es lo que muchas veces yo, platicando incluso con personas, con distintas personas que considero personas críticas, no llegamos a ver hasta qué punto la industria del entretenimiento dictamina en qué es lo que debemos creer.
Y entonces en este sentido, pues nos pastorean, porque tú te metes a Netflix y estás hasta la madre de cansancio de tu semana. Y buscas algo de acuerdo a tu percepción, pero ya te están dando un catálogo, como bien lo señalas, tu predeterminado, que te dice qué, en qué te tienes que entretener, qué tienes que ver, incluso hasta cómo lo tienes que ver. Y eso es terrorífico, porque sutilmente es como ver a nuestros padres o generaciones atrás escuchando o viendo Televisa, y que tenían un poder corporativo que dictamina. Ese para mí es el punto, o sea, como un poder corporativista es el que dictamina qué es lo que ve, y regularmente este poder pues está ligado pues al Big Pharma, a las élites financieras, que dicen pues vamos a apaciguar a las masas. Pero bueno, ya me... No, pero no quería dejar pasar de largo, ahorita que comentas esto de las generaciones anteriores, cuando comenzó todo esto y que mencionábamos hace rato fuera del aire, mientras estaban montando todo el escenario aquí, que decías, ¿no?, sobre el nuevo, el nuevo entretenimiento que consumen ahora los chavos, ¿no? De hecho dijiste chaviza, que eso ya, con eso les comento ya en qué nivel de ruquez estamos, ¿no? Pero no, pues es que los hubieras escuchar. Dicho nada más la juventud, por ejemplo. Pero los bueno, puedo escuchar, no me ven, pero tengo como 75 años. La juventud, el nuevo entretenimiento que absorbe y desconoce, ¿no? Digamos, para ellos no hay un antecesor de lo que puede haber como esperanza. Y eso lo quiero ligar con lo que en una vez también tú me comentaste sobre el por qué, cuando empezó toda esta conspiración de por qué estaban muriendo las personas mayores, por qué el mayor número de muertos con la enfermedad del bichito, para que se convirtieran en zombies, por qué eran los adultos mayores los que fallecían más, ¿no? Y más allá de un problema de salud o una cuestión que sí existe también sobre lo que hablábamos, como que es la gente menos productiva, que ya dio lo que tuvo que dar, no lo digo peyorativamente, sino para el sistema, ya dio lo que tuvo que dar, y sin embargo se va a volver una carga para las pensiones, o sea, serían más que alguien que produce, alguien que sería un déficit financiero. Tú me dijiste algo que no lo quería pasar de largo por eso, y puede tener incluso un orden mayor, más orwelliano, que son las últimas memorias de lo que un mundo que ya fue, de lo que antes fue un mundo, ¿no? Entonces desapareces esas memorias, y ya la gente no va a tener un rastro de lo que fue anteriormente. Entonces creo que eso también está muy ligado, pues no lo quería pasar por alto, con lo de la nueva mercancía del entretenimiento, ¿no?, que ahora están consumiendo nuestros, como dijiste tú, nuestra chaviza. Sí, era borrar, porque cuando recién inició toda esta cuestión del bichito, pues sí atacó de una manera espantosa a las personas mayores. Y pensándolo como tú lo dices, en un sentido orwelliano, pues es para borrarles a las personas, porque la publicidad mediática también hace mucho énfasis en el hecho de decir, después de este suceso viral que hay un antes y hay un después. ¿Qué es lo que te están tratando de decir? Incluso el mismo, lo que vimos en el episodio donde hablamos del foro económico, pues te están tratando de decir que el mundo ya va a ser distinto. Para te guste o no, el mundo se va a digitalizar hasta la náusea, y las personas mayores tienen el recuerdo de ese antiguo mundo, de una convivencia frente a frente, de charlar. A mí me sorprende también mucho, y sé que me voy a escuchar como un anciano, pero ver cómo incluso los más jóvenes prefieren pasar la tarde entera en su cuarto que ir a salir a andar en bicicleta, y eso es espantoso, pero es también parte de un modelado social. Y ahora que citas a Orwell, y también pues, te regreso para no hacer un monopolio de la palabra, y regresando a Orwell, que es vital, de la neolengua, ahora con todos estos términos que con el bichito se dieron, yo me quedé pensando sobre, y más por mi formación en literatura, de cómo la neolengua interfiere, de este concepto de la novela de 1984, por ejemplo, que decían nueva normalidad, reset financiero. Yo lo que te decía, la nueva normalidad es un concepto financiero que se esgrimió en el 29, en la crisis del 29. Pero bueno, siguiendo con esto,
y a donde queremos llevar la charla es cómo la cuestión sistémica te quiere arrebatar la esperanza de poder cambiar. Y en ese sentido, citamos a nuestro querido Matt Marx, a Carlos Marx, que él decía, la filosofía como transformadora. Creo que nos están arrebatando eso. Nos están arrebatando el hecho de la industria del entretenimiento y la sociedad del espectáculo, nos están arrebatando la posibilidad de que podamos imaginar que podemos transformar el mundo. Por eso nos están atiborrando de distopías. Sí, y en contrapunto con la distopía, digo, mencionamos otra vez la utopía, ¿no? Que es, digamos, un proyecto o alguna cuestión ahí de social, digamos, irrealizable, ¿no? Que así lo catalogan, ¿no? Y pues por eso siempre se nos dice a los que tenemos cierta tendencia zurda, ¿cómo dices tú? De, es que ustedes nada más creen en utopías, o eso es una utopía, y entonces eso es algo ilograble, y bla, bla, bla. Pero yo creo que más allá, al igual que cierta figura política que ahorita está en el poder, que más allá de decir, ya ven cómo no es la panacea, creo que no es la panacea, nunca lo fue, y creo que muchos nunca lo pensamos, sino más bien es un eje, ¿no?, de pensamiento, más allá de praxis, que es eso también la praxis. Digo, si el capital, el capitalismo y todo esto, el libre mercado, se basa en eso, en prueba y error, y en prueba y error, y que han tenido muchos errores y jamás, y deciden repetirlo porque hay ciertos beneficiarios, pues del otro lado también, ¿no?, que sea un eje, y esa es la razón de la esperanza, ¿no?, y la utopía, ¿no?, me parece, más allá de algo realizable, que sea un punto de a dónde llegar, y en ese mismo camino, pues sí ha habido prueba y error, ¿no? O sea, podemos hablar obviamente del socialismo real y todas esas cuestiones ya en China o en Rusia, que no quiere decir que porque hayan fallado, más bien se debe de identificar qué es lo que falló, pero que al final es un punto en el que nos ayude a construir, ¿no?, algo mejor para la gran mayoría, me parece. Esa es como la razón de la esperanza, ¿no?, también de volver a las utopías, digamos. Para mí la cuestión de... Y ratificando lo que tú dices, bueno, la palabra utopía es de utopos, un no lugar. Y para mí, al momento de que nos arrancan las utopías y nos atiborran de distopías, es que nos están arrancando la capacidad de imaginar un mundo distinto al que tenemos. Y al momento de arrancarnos un mundo distinto, nos están quitando la posibilidad de imaginar. Y de crear, exacto. Y eso está muy, muy jodido. Porque la mayoría de la población asume la realidad y no se sabe un transformador, un agente de transformación. Y cuando sí lo somos, pero sistemáticamente es conveniente decir, no, güey, las cosas están como están y es más, o sea, con esta cuestión, volviendo a la neolengua orwelliana, el concepto de confinamiento. Tú ves en el diccionario qué significa confinar y se confina a los reos en las cárceles de máxima seguridad a un aislamiento donde no habla con nadie, donde no se comunica. Y se me hace, en esta neolengua orwelliana, que ellos dicen confinamiento, que nos confinaron y te preguntas, entonces, ¿somos reos? ¿O qué pretenden con este confinamiento? Y la nueva normalidad. Y todo este lenguaje, el reset, vamos a resetear. Entonces te habla de un modelado social y que, como lo dijimos en otros episodios, la crisis se administra y yo te voy a decir cómo se administra esa crisis y cómo vamos a cambiar esto. Y la finalidad de este episodio es hablar de las utopías, de la posibilidad, porque ya hablamos en 9 episodios de cómo, de todo esta, de este mundo tenebroso, pero plantear brechas y salir de esto, o sea, de este tecnofeudalismo al que nos están llevando. Y dentro de las propuestas que queremos aventar el día de hoy, pues es que hay que empezar entendiendo por qué, si el libre mercado
y el capital, pues postulan siempre la individualidad, ¿no? Y es cierto, digo, todos somos eso, ¿no? Un individuo y cada quien único e irrepetible. Y de hecho, la primera meta en la vida es subsistir con el alimento, con las cuestiones básicas fisiológicas. Pero también somos individuos que no podemos estar sin otro. Necesitamos el... ¿Y por qué me ves con esos ojos? De amor. De borrego a medio morirse, ¿sabes? No, no, no. De que vivimos siempre en comunidad y esto está más que comprobado, ¿no? Antropológicamente y bueno. Entonces, pues sí, por más que sean estos los postulados de este libre mercado, de este sistema, pues dentro de las propuestas que nos han hecho grandes en la historia, pues también está a entender que no solo es el individuo, ¿no? Sino que el individuo en sí ya vive en comunidad y es como debe de ser, ¿no? O sea, no está ahí. Y las propuestas que hacen en contra del libre mercado, o digamos, no en contra, pero sí como alternativa para este darwinismo salvaje. El darwinismo social. El darwinismo social. Pues sí, está el ser una comunidad y el ser fuerza, ¿no? En conjunto. Retomando eso que dices tú sobre este darwinismo social, yo no estoy en contra de la idea de la noción de individuo. El problema es que el sistema económico político que ahorita está, que es el neoliberalismo salvaje, le interesa el hiperindividualismo y el superconsumo. O sea, mientras más eso lo percibo, mientras más es egoísta sea egoísta seas y pienses en ti mismo, más consumista vas a ser. Y ahora con el bichito se vio que cuánta masa de solitarios hay consumiendo contenido digital. Y ahora con el metaverso de Zuckerberg. Y también cómo es conveniente a estas élites que la gente esté aislada, sola, consumiendo. Y retomando también lo que tú comentabas sobre el colectivismo, y uno de los hallazgos que me permitió, porque también nosotros aprendemos al realizar este podcast, creo que aprendemos junto con ustedes, ¿podescuchas? A mí me sorprendió mucho cuando hablamos del origen del dinero, de estos antropólogos de Cambridge, y es algo que igual en lo personal me gustaría indagar más, cómo ellos postulaban, contrario a los economistas, los antropólogos postulaban que el dinero nació de que no había una idea de propiedad privada y que antes los seres humanos éramos colectivos solidarios. Y es muy interesante porque una especie tan débil como la nuestra, comparada con los grandes predadores como los dinosaurios, los mamut, no los olvidemos, los jaguares, etcétera, etcétera. Somos una especie muy débil, César. ¿Y cómo sobrevivimos? Es que pues, la carne es débil. Sobrevivimos como colectivos solidarios. Y poco a poco, pues esa idea se fue disipando y nos convertimos en una sociedad hiperindividualizada, cada vez más desconectada. Y una de las cosas que nos trajo este bichito también fue pues una sociedad más psicológicamente más dañada. Es la otra, pues sí, la otra consecuencia que trajo esto. Pero sí creo que algo que hay que remarcar son dos cosas: la creatividad, gobernarte a ti mismo, y la capacidad de regresar a esos colectivos solidarios. Sí, de lo que mencionas del hiperindividualismo, pues sí, ahí solo hay una meta, ¿no? Que es lo que hablas, ¿no? Del consumir y estas cosas. En la cuestión colectiva, pues debemos entender eso, ¿no? Como dices, no es estar en contra del individualismo. Y de hecho, ¿qué es eso, no? Que somos únicos y cada quien tiene ciertas características y cosas, ¿no? Que puede ser uno, que el otro no. Y precisamente por eso es que necesitamos, ¿no? De los talentos o de las facultades del otro, y que él también necesita de las facultades de uno, ¿no? Y entonces se hace esta, digamos, este conjunto para lograr algo, ¿no? O
O sea, cuando construyes algo, cuando generas ideas, por lo tanto, ¿no? Hablando de la cuestión creativa y de la inteligencia, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, que sea lo que tú quieras imperar a lo que se genera a través de varios pensamientos, ¿no? Y dentro de toda esa corriente, pues ya ha habido varias propuestas, entre ellas, pues sabemos, ¿no? Lo de Marx y los anarquistas, ¿no? Que ahí tuvieron sus bronquillas, pero pues bueno, no porque no estuvieran tan de acuerdo en su visión común de lo colectivo, sino más bien sus variaciones ahí, ¿no? Sobre ciertos conceptos. Y dentro de esos hay personajes como Bakunin, sino Proudhon, ¿no? Que ya estamos hablando de la cuestión ya de privada, y más allá de la idea que muchos, a lo mejor gente que no ha estado muy relacionada con el anarquismo, entre ellos me incluyo yo, verlo más allá de que el anarquismo son estos tipos que encapuchados, porque ahora todo el mundo está encapuchado también, déjame decirte, gracias al bichito, todos seríamos anarquistas, con bombas molotov, y, o sea, lo generamos y lo asociamos siempre mucho con la violencia, y creemos que el anarquismo siempre es una cuestión de rebeldía sin causa, cuando el postulado, digamos, del anarquismo es la desaparición, digamos, de un poder central. De un poder central, exacto, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, del Estado, ¿no? ¿O me equivoco? No, te equivocas. Mira, yo considero que esta industria del entretenimiento que hablábamos al inicio del episodio, a través de sus altoparlantes, y que son la voz del poder fáctico, o sea, esta entidad financiera que gobierna el mundo, el Big Pharma y todos estos, no los presidentes, ya los presidentes son administradores muy menores. Esta industria del entretenimiento ha, ¿cómo decirlo? Pues ha encapsulado o sea, todo lo que es el anarquismo es visto como en su tiempo fue el comunismo. ¡Ay! Huele a azufre. ¡Ay! ¿No? Y el anarquismo es visto como aquel encapuchado que quiere destruir. Violencia. Ajá. Y entonces se generó una etiqueta, una conceptualización, y que a la mayoría de las personas les cuesta mucho salirse de ese marco conceptual. Y pues la idea también de estos episodios es invitar a salirse de ese marco conceptual y decir que el anarquismo es mucho más que eso, es más amplio, y es curioso que dentro de estas utopías hablemos del anarquismo primigenio, y obviamente adecuándolo a este siglo XXI, porque nos encaminamos a un tecnofeudalismo, y tecnologías como blockchain creo que junto con el anarquismo serían muy interesantes. Me explico. El blockchain, que habla de encriptar la información y de quitar un poder central, creo que es hora de que el anarquismo entre a junto con blockchain, que es una tecnología que está en boga, entre a descentralizar el poder de internet. En el primer episodio hablamos de que básicamente 5 corporativos controlan todo internet. Creo que dentro de estas utopías estaría chido que obviamente el colectivo que somos descentralicemos internet, utilicemos blockchain y utilicemos esta pues toda la teoría política del anarquismo junto con el blockchain para que sea posible. Sí, porque dentro de esos postulados del anarquismo, pues es también la apropiación, y era algo que tenían en similar con las cuestiones marxistas, con el pensamiento marxista, la apropiación de los medios de producción, ¿no? O sea, entender que no queden unas pocas manos, o como lo que llamas una cuestión centralizada, y que más bien es de la mayoría, digamos, ¿no? De quienes trabajan, ¿no? con estos medios de producción. Eso también sería uno de los grandes postulados, y bueno, ahorita lo estás llevando algo más actual, ¿no? En referente, o sea, ya no estamos en la época de la revolución industrial, sino en la hora de la revolución digital, y lo estás llevando, creo, muy muy bien, muy ilustrativo en lo que comentas. Dentro de esas utopías también hemos comentado, por ejemplo, lo del cooperativismo. No sé si nos quieras ilustrar un poco más, compañero. No, pues se han puesto de compañere, se han puesto de moda hasta cierto punto, con lo bueno y malo
bueno, esas categorizaciones de bueno y malo, pero se ha puesto en boga esto de las cooperativas, que es una idea que también viene del anarcosindicalismo, esta idea de las cooperativas. Una cooperativa muy famosa hasta cierto punto, por ejemplo, Pato Pascual, que los trabajadores se quedaron. Y es esta idea, bueno, quizá regresando al sindicalismo, de que los trabajadores se vuelvan dueños de su propio trabajo. Y me voy a ver muy marxista, pero Marx, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se puso muy en boga porque todas sus teorías que fueron postuladas a mediados del siglo XIX retornaron, ¿no? El fantasma que recorría Europa regresó, y regresó muy fuerte. Y regresando a lo que me preguntaba sobre, bueno, esta idea sobre las cooperativas de trabajo, pero también están las cooperativas o medios cooperativos de muchas personas que empezaron a ver la posibilidad de irse a lugares, a como pequeñas comunas, y regresar a la tierra y vivir un tanto apartado. Y ahora con esta cuestión del bichito, como que comenzó a, pues sí, a difundirse con mayor auge la idea de cooperativas, la idea de volverse sociedades autosustentables, ¿no? Como pequeños grupos, ¿no? De hecho, hay un documental, yo no lo he visto, pero me causa mucha curiosidad, que se llama Nómadas, que está en un streaming independiente, no está en los grandes streaming de los grandes corporativos. Y aquí me parece también importante mencionar, ¿no?, que podemos, ¿no?, hablas de las pequeñas comunidades, y yo creo que es parte fundamental, ¿no?, también para empezar entender estos pequeños círculos, ¿no? Por ejemplo, ahora lo podemos trasladar a los círculos de barrio, ¿no?, de la colonia, y en algún momento también lo hablamos, ¿no?, en este rollo de la deconstrucción de nuestra visión de la política, ¿no?, más allá de personajes que están en un estrado y en una tribuna y hablar retóricamente. Es esta cuestión, ¿no?, de entender que las pequeñas comunidades o pequeños grupos siempre también debe de existir la delegación de el delegar tu voz, ¿no?, conforme vas avanzando. Entonces, por ejemplo, ¿no?, o sea, no está por demás decir que son las pequeñas comunidades, el barrio, de ahí se extiende a lo que es el municipio, posteriormente ya digamos un estado y ya después un país. Entonces sí, me parece bastante importante también ser autogestión, esta pequeña autogestión, o sea, no vamos a llegar a un nivel tal vez de a nivel nacional, ¿no?, digamos, pero yo creo que aquí están los primeros tintes de la pequeña autogestión de tu barrio, de tu colonia, ¿no?, para comenzar. No, y enlazando esto, aprender a gobernarte, o sea, aprender a como tomar, individuo, como individuo y en tu entorno cercano, y que esta alienación que trajo el bichito, que trajo este sistema que nos domina, es que no seas dueño de que creas que eres libre cuando no lo eres. Y también otra cosa muy importante, estas personas que se van que toman y se van cuatro familias y se van a comprar una tierra y se van a estar juntos, son ideas interesantes. Creo que se pueden generar junto a esta idea guevariana de la guerra de guerrillas, de que sean pequeños grupos, pero creo que se pueden generar nodos, por ejemplo como Anonymous. Esta idea de nodo es muy potente, y creo que se pueden generar, se están empezando, y no es que diga, se tengan que generar, no, ya está haciéndose. Y también es esta idea del episodio, yo le comentaba a César, es compartir con ustedes de que todas estas ideas ya están surgiendo, que les falta estructura, que les falta esto, sí, siempre va a faltar, pero ya se están dando estas utopías, o sea, y mediáticamente no las difunden. ¿Por qué? Porque el poder de la industria del entretenimiento, El País, Televisa, Netflix, Amazon, etcétera, 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 no les es conveniente difundir esto. Les es conveniente difundir películas y series que hablan de que los zombies están comiéndose a la gente y que la gente forma grupos salvajes de caníbales. Eso es lo conveniente.
Y entonces es esta idea, la idea de este episodio, yo le comentaba a César, es hablar de esas utopías que no son tan necesarias, y más en estos tiempos que, aunque suene fatalista, pues son tiempos muy oscuros. Necesitamos las utopías, necesitamos la creatividad y necesitamos la organización, y necesitamos la necesidad de colectivos solidarios. Sí, eso es bien importante lo que dices, que ya están, ¿no? O sea, que existen y que ya están en práctica estas pequeñas comunidades de autogestión, ¿no? Y del otro día también mencionábamos, y lo que es importante, ¿no? Que dentro de estos nuevos 8 puntos del Foro Económico Mundial que decía, prepárate para recibir a los emigrantes y todo este rollo de acabar con la cultura, ¿no? Que antes estaba. Me recordé mucho también lo que hablábamos sobre Juan Villoro, ¿no? Y que habla mucho sobre la pluriculturalidad, ¿no? Entender que dentro de todos estos estados-nación o de ciertas comunidades, hay otras pequeñas comunidades, ¿no? Que son diferentes y distintas. Y entender que no todas tienen las mismas necesidades. Y por lo tanto, cada una de esas pequeñas comunidades son debe hacerse responsable y hacer una cuestión de autogestión, ¿no? De sí mismas. Pues para la redundancia, ¿no? Y por eso es importante. Y como lo has mencionado, hay varios ejemplos de estas comunidades que ya están ahí. Digo, los hay en varias partes del mundo, me imagino, pero creo que lo más cercano que nosotros tenemos, y bueno, tú que lo has vivido en carne propia, Alberto, ahorita nos podrás comentar un poco más, ¿no? En el siguiente bloque sobre una de estas precisamente comunidades de autogestión en nuestro país, con esta, recordemos que somos un país multicultural, pluricultural. Entonces, pues bueno, ahorita nos comenta sobre esto. Pues sí, retomando, y bueno, antes de comenzar a hablar de esa experiencia, me gustaría, porque me quedó el gulp de lo que comentaba sobre de los inmigrantes y cómo los en uno de los 8 de este decálogo, o no sé cómo, octavo, o cómo se llama, los 8 puntos del Foro Económico Mundial. Bueno, que era que hablaba de los inmigrantes y que los tienes que recibir. Me acordé ahorita que lo estabas comentando de otra vez de Orwell, y cómo hablaba del doble mensaje. Porque yo siento que eso que nos está diciendo el Foro Económico es un doble mensaje. Porque ellos no están abogando a la pluralidad, César. Ellos no están abogando. No fue por ahí mi comentario. Bueno, qué bueno que lo... Y creo, y no me gustaría pasarlo de largo, que tiene otro fin. Es eso de que abracemos a los inmigrantes. Porque políticamente es muy correcto eso que está haciendo el Foro Económico. Pero en realidad lo que buscan ellos... Y volvemos otra vez a... Y está más vigente que nunca Marx. Y el otro día estaba viendo un video al respecto. Eso de que abracemos a los inmigrantes responde más al concepto que está en El Capital, en el libro del Capital de Marx, que se llama El Ejército Industrial de Reserva. Con el bichito se dio el Ejército Industrial de Reserva. Este concepto básicamente es... que este sistema que tenemos son las personas que están constantemente en el desempleo, que no tienen un empleo fijo y que pueden tener 8 trabajos en el mismo año y que pueden estar, pueden ser viene, pueden ser meseros, pueden ser limpiar zapatos, pueden cualquier trabajo, y que está, y va a sonar terrorífico, pero o sea, no lo digo desde mi percepción, lo digo desde la percepción del sistema. Como para el sistema los migrantes que se van a dar a partir del colapso ecológico van a ser este ejército industrial de reserva que menciona Marx en El Capital. Estos o sea, están mandados a hacer, y como les son convenientes al gran capital, por eso te están diciendo abrázalos, pero no con un fin humanitario, no con un fin de hermandad, no, es con una finalidad completamente económica, política, que les es conveniente a ellos, y lo que te están diciendo, abraza a este ejército industrial de reserva,
que van a ser los, como también bien lo dijo César en el primer episodio, este ejército industrial de reserva son los precariados, son los migrantes. Abrázalos porque ellos van a ser este ejército industrial de reserva que yo, el gran capital, requiero para que la maquinaria siga funcionando. Pero bueno, eso en cuanto a eso que mencionas, ya me desvié del tema, pero regreso. No, recuerda que todo está ahí. Todo es parte de lo mismo. Todo es parte de lo mismo, está aislado aquí en... Y todo nos va a llevar a... Entonces, pero este ejemplo se me hace muy chido porque es el doble mensaje que menciona también Orwell en 1984. Cómo te hacen ver un discurso de fraternidad, uh-huh, y en el fondo esconde una gran perversidad. Regresando a las utopías y a esta experiencia, considero... Bueno, experiencia también doble. De que individualmente, creo mucho en el individuo para expresar su creatividad, pero creo que vivimos en tiempos donde los colectivos solidarios son necesarios. Yo tuve la oportunidad hace años de ir con a la escuelita zapatista y obviamente también hay cosas que se pueden criticar, pero no me corresponde a mí eso, me corresponde decirles lo que aprendí como estudiante. De vivir con una semana con una comunidad ojolabal y ver cómo sí es algo descentralizado, ver cómo estas caracolas están sirviendo para generar comunidades autónomas, para generar dinámicas sociales distintas y obviamente que sí hay muchas cosas, como siempre, cosas por mejorar, pero los compas zapatistas, sobre todo estos grupos mayas, están generando cosas, están generando una resistencia y están generando algo completamente distinto a lo que mencionaba César, a este hiperindividualismo, y que incluso hay este concepto de caracola también está, no solamente están en la selva lacandona, sino muchas personas que son de otros países, están llevando esto a España y a diferentes latitudes, como decía el subcomandante Marcos, lo están llevando a sus geografías y a sus calendarios, y es muy interesante. Cherán también es otro ejemplo, ahí yo no he ido, pero es otro grupo que también está haciendo algo distinto, que obviamente pues se puede criticar, se puede decir, pero pues son comunidades autogestivas que están realizando lo que también decíamos de los grupos en Estados Unidos, de muchas personas que están generando también comunidades autogestivas. El ejemplo de los zapatistas es paradigmático porque sí están haciendo comunidades, o sea, llevan muchos años y de hecho hace poco pasaron de 5 caracolas a 10. Una caracola básicamente es un núcleo donde muchos municipios autónomos van y hacen lo que comenta César, asambleas, grupos de oficio, trabajan la tierra, las mujeres hacen radio zapatista, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy, muy, muy interesante ver cómo las utopías te ayudan a generar creatividad, te ayuda a conectarte con tu ser íntimo, con lo que tú eres creativamente, y eso lo aportas al colectivo. Y siento que este episodio pues cumple con esa finalidad de decir, nos están oprimiendo, pero hay mapas y cartografías de rebeldía que están en resistencia y se están haciendo cosas distintas. Por eso la próxima vez que les digan que hay junta vecinal, en vez de que digan, ve a ver qué chisme... No, de verdad, creo que es importante, ¿no? Digo, yo porque tengo más un poco la formación más institucional y formal de lo que es este rollo de la política. Pero por eso comentaba también esta cuestión de la deconstrucción del concepto que tenemos de política, nosotros, sobre esta cuestión más institucional. Que al final lo que comentas, o sea, quiero trasladarlo, no lo comparo, pero más bien ver las similitudes que están, ¿no? O sea, son varias comunidades y lo podemos ver, ¿no? Igual, ¿no? En varios barrios. O sea, somos distintos y cada barrio o cada comunidad tenemos muchas similitudes y también cuestiones que son distintas, ¿no?
Pero al final es trabajo común y colectivo ver y organizar cada uno de estas problemáticas, ¿no? Que al final se van a llevar. Ahí, por ejemplo, mencionas, ¿no? Algo de si son varias comunidades y se reúnen, ¿no? En una asamblea. Se nuclea. Al final, digo, no quiero, ahorita ya me podrán echar lo que quieran de criticar, pero bueno, suena como, al final sí suena una centralización, pero no es una centralización, digamos, de poder, ¿no? Tal cual como lo conocemos en una institución, sino en el entender más bien de tener que gestionar las problemáticas que existen en común y llegar a un común acuerdo. Por eso te decía, al final eso es política. Pero quitándonos, te digo, eso es una relación política, pero quitándonos lo que nosotros tenemos de idea de política de lo que te decía, ¿no? De gente trajeada o de que nada más es la grilla o de que nada más es retórica, ¿no? De hablar con propiedad. Las caracolas son puntos de reunión donde, y sonando muy poético, pero pues sí están algunos escritos de al inicio del movimiento, de donde se cultiva la flor de la palabra. O sea, una asamblea es donde se cultiva la flor de la palabra. Y ahora que menciona lo de las asambleas vecinales, si alguien que haya vivido en condominio o en barrios o en colonias populares, siento que el sistema dominante nos quita la posibilidad de cultivar la flor de la palabra, y donde algoritmos como el de Facebook, que generan una polarización donde lo que impera es el hate, donde mientras más odias tienes más la atención de las personas, pues está muy jodido, porque vivimos otra vez, el problema no es el individuo, el problema es la hiperindividualización que te hace dejar de ver al otro, invisibiliza al otro y te vuelves el hate del otro. Y siento que obviamente con todas las fallas que pueda haber de por medio, les digo, no me corresponde a mí, porque sí hay fallas en el sistema zapatista, no me corresponde a mí, porque yo fui cuando llegué a vivir esa experiencia, pues fui con la idea de una actitud de aprender, ¿no? Con H, aprender. Y los dos aprender, ¿no? Aprender normal y aprender con H intermedia. Pero esta idea del colectivo solidario que es tan fundamental en los tiempos que corren, donde todos estamos invisibilizados y donde, por ejemplo, está este tecnofeudalismo, donde está esta dictadura de las pantallas, donde la gente no sé, por ejemplo, en Palo Alto, California, los trillonarios o multimillonarios de Silicon Valley, sus hijos los llevan a kinder o primarias donde no ven pantallas hasta los 10, 12 años. Pero es muy paradójico porque ya ahorita vemos TikToks donde niños de un año están viendo, están en la pantalla, pero es parte de esta hiperindividualización, de esta alienación, donde la gente tiene que estar sometida porque es una manera de sometimiento. Entonces, me gustaría pensar, ¿tú qué piensas sobre la generación de comunidad, por ejemplo, César? ¿Cómo podemos generar comunidad? Pues, a través de la educación también, obviamente creo que es parte fundamental. De hecho, le hemos hablado también, ¿no? Sobre esta cuestión de verlo más allá de competencia, ¿no? También es algo que siempre ha estado en el sistema, la educación de competencia, de decir tú puedes, es parte de, y más bien afrontarlo como una educación pues más apegada a estos valores, ¿no? De colectivismo. O sea, el entender que es mejor cooperar que el querer sobrepasar al otro, ¿no? Y siento que también en ahora que vivimos esto del bichito, se presta para muchas reflexiones porque trajo muchas secuelas psicológicas individuales y a nivel social y muchas reflexiones. O sea, mucha banda sí se está replanteando muchas cuestiones porque este confinamiento literal a todos nos dejó un tanto tocados en todos los sentidos y creo que esta idea de utopía nos viene bien. Lo que decía el maestro Eduardo Galeano de por qué nace la utopía, bueno, que propiamente no es de él, recuerdo que menciona aquí, no recuerdo en este momento, una fábula donde
estaban en una aldea y una persona va todos los días por la mañana a tratar de mover la montaña y todos se burlan de él. Lleva una herramienta de trabajo, un día lleva otra cosa, intenta mover la montaña. La estoy parafraseando y como me viene a la memoria, no sé si así sea. Y toda la gente siempre se está burlando de él hasta que le dicen, ¿pero por qué vas? Y es esta idea de que la utopía es la que hace que nos movamos. Y siento que el superconsumo y la hiperindividualización nos está jodiendo. Y los algoritmos de odio que ahora que se fue Facebook en estos días y junto con WhatsApp, pues fue porque hubo una denunciante que sacó que el algoritmo de Facebook está diseñado para que haya polarización y odio, porque eso mantiene lo que se denomina la economía de la atención. O sea, a las redes les conviene que estemos viendo siempre la pantalla, porque eso les genera vistas y publicidad y datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues es replantearnos muchas cosas. Sí. Nos quedamos los dos. Nosotros nos quedamos realmente pensando en todo lo que... Viendo el horizonte y viendo las utopías, ¿no? Sí, porque al final esta cuestión de replantearse va desde nosotros mismos, ¿no? Yo ahorita sí estoy como replanteándome precisamente muchas cosas, ¿no? Que mencionaba de la educación. Y es romper paradigmas, ¿no? Que nosotros mismos tenemos. O sea, yo mismo, ¿no? De mi educación a la que fui sometido. Pues sí. ¿Sí? Sí. Y volver entonces a entenderlo, ¿no? Porque salen muchos programas, o sea, me refiero a programas gubernamentales o de colectivos o de crear, ¿no? Una educación para tratar de proyectar esto, pero al final son proyectos, o sea, por ejemplo decías, no, hay cosas muy criticables de lo que estabas hablando de los caracoles zapatistas, pero pues yo creo que en cualquier proyecto que esté emergiendo, fui como Daniel San, atrapé una mosca con unos palillos. Cualquier proyecto que esté emergiendo, pues obviamente va a tener fallas, ¿no? Pero no digas eso de la mosca porque vas a pasar nuestras coordenadas. Estamos en un muladar, en un bucerrero, que nos está sirviendo de búnker y César diciendo que... Pero bueno. Dando señales de... Perdón, no hables de nuestro contexto. Ok. Estaba hablando de la educación, la importancia. Que hay cuestiones que obviamente van a fallar, ¿no? Pero lo importante también es sobre el camino ir construyendo, ¿no? E ir delineando, ¿no? Digo, si el sistema de libre mercado es lo que hace, sí, me parece que del otro lado es igual, ¿no? Y para un bienestar, ¿no? Entonces, dentro de eso son caminos, ¿no? De enseñarle al individuo eso, ¿no? De decir, sabes que sí eres único e irrepetible, pero dentro de eso tus talentos también tienen que ser aprovechados por alguien más, y tú aprovechar en el sentido de benefactor, ¿no? O sea, no de verse gandalla, sino en el sentido benefactor de construir algo, ¿no? Y en eso aplica la comunidad. Y también entender, ¿no? Lo que hablamos del pluriculturalismo, de que pues también hay ciertas culturas o ciertas comunidades que obviamente no requieren de lo que otro está. Aunque nos quieran vender siempre esta idea, precisamente colonialista, de que siempre mejoramos, que gracias, ahora sí que gracias a Dios que llegaron, ¿no? Los blancos a hacer aquí su mestizaje y a traernos el progreso, ¿no? Cuando en realidad no, a lo mejor no lo necesitamos, ¿no? Y lo mismo abarca con este conflicto que hablas del zapatismo, que por cierto ya se respetaron los acuerdos de San Andrés, creo que no, ¿verdad? No. Bueno, de precisamente respetar, ¿no? La autonomía de estas comunidades, ¿no? Y pues no hacer una cuestión homogénea, ¿no? Una cuestión homogénea del espíritu humano, en el que creen que todos necesitamos el consumo y desmedido. Entonces sí es una problemática que ahorita que lo estamos planteando es complicado. Sin embargo, lo mencionamos al inicio del capítulo, pues las utopías y creo que nos van a ayudar a trazar, ¿no? Un poco más el camino. Y entre esa construcción que tiene bastante cosas que criticar, pero como tú dices, no nos corresponde a nosotros, pues también hay muchas cosas buenas, ¿no? Muchas cosas que así se han puesto en práctica y que, bueno, han dado, parece ser que buenos resultados, ¿no? Y que podemos llevar en práctica, te digo, no a lo mejor un sistema macro, pero, pues, digo, lo digo en tono de burla, pero pues también con un tono de seriedad, que empecemos con la comunidad, ¿no? Empecemos con el vecino, empecemos con la colonia. Bueno, yo estoy hablando de un ambiente urbano, obviamente, ¿no? Pero pues sabemos que... Y yo todavía me voy más atrás, César. Ahora con la pandemia que creció la violencia familiar y toda esta cuestión, yo también me atrevería a decir... Al núcleo familiar. cultivemos los afectos. Cultivar los afectos
Y esta idea de productividad, de siempre estar pensando en la venta, tengo que estar vendiendo, tengo que estar generando, tengo que ser productivo. El pinche descalabrada que me tuve aquí, pero bueno. Tenemos que aprender a cultivar los afectos. César, ya, creo que nos Dios mío, se cortó la transmisión. Pero mira, lo que yo te decía, de ya nos vamos un poco, creo que casi ya terminamos, César. La cuestión... ¡Ey, no huyan! ¿A dónde van? ¿A dónde van? La cuestión de ya, creo que ya estamos aquí resguardados otra vez. La cuestión de cultivar los afectos, porque ahora con la pandemia y esta violencia familiar, es porque el mismo sistema genera todo este tipo de violencia contra los niños, contra las mujeres, desgraciadamente es muy... Y también contra los hombres. Es algo sistémico esta violencia. Entonces... pues cultivar los afectos, yo me quedaré con la... Si escuchen este podcast, si vean videos para evadirse o para recrearse, pero cultiven los afectos, abracen a la persona que tienen cerca, salgan en bicicleta, y básicamente ese sería nuestro cierre, bueno, en lo personal mi cierre de temporada, cultivar los afectos y conectarse con ese lado creativo que nos va a ayudar a estar en resistencia con este ambiente que es hostil, pero sí le podemos dar la vuelta ahí. Y déjame, pero antes de que, porque tú vas a hacer el cierre, no, pues sigues yo no aquí con las moscas y todo este rollo, las moscas y el existencialismo. La utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eduardo Galeano. Bueno, pues creo que en un mejor cierre no pudo haber, Alberto. Muchas gracias. Y pues no, solo nos queda ser más que fraternales y cuestionar precisamente. Muy bien, valedor. Bueno, pues ya, que pase el mariachito, que las golondrinas, por favor. Bueno, y se apaguen las luces. Sí. Y estaremos próximamente ahí, en un no lugar. En un no lugar. Bueno, pues Alberto, muchas gracias. Y fue un gusto, César. Tu clásica frase de corte y queda, por favor. Corre y se queda.